disfrutar de la presencia de Dios. Vamos a acompañar así con las palmas. Sí.
Jesús en esta mañana. A quien es santo, a quien es digno. Celebramos el nombre de Jesús. No hay otra cosa que nos convoque en esta mañana si no es Jesús sobre nuestras vidas. Fíjate lo que dice el Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor y alaben su nombre. Proclamen día tras día su salvación. Y eso es lo que vinimos a hacer esta mañana: a cantar, a declarar y a proclamar que nuestro Jesús es grande, que Él es santo, que Él ha renovado su misericordia temprano esta mañana. Así que, ¿por qué no le decís al que tenés al lado tuyo? Vamos a dar lo mejor, vamos a dar nuestra mejor adoración, nuestro mejor canto, aquel que se lo merece. Así que gira, aprovecha a saludarlo, a darle una bienvenida, a darle un beso, decirle tu mejor adoración. Quiero escucharte cantar, amigo, vamos. Quiero que nuestra adoración sea escuchada en los cielos y llenemos este auditorio de su presencia. Señor, te amamos tanto, te adoramos tanto y queremos lo mejor para nuestras vidas. Y sabemos que lo mejor sos vos para nosotros hoy. Señor, tu bondad se manifiesta sobre nosotros porque Dios es un Dios bueno, un Dios que nos ama, que nos abraza, que está cerca y atento a cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, Jesús, y declaramos que no hay nadie, no hay nadie como vos en este lugar. Adoremos juntos a Él. Tu fin.
calor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. Olvide su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigue siendo.
porque si te tengo a ti lo tengo todo.
Jesús, que nuestro Señor, que nos ha comprado por precio de su sangre, que nos ha hecho sus hijos, que nos ha redimido, que nos ha salvado de nuestros propios pecados y nos ha abierto la posibilidad de ser, vivir una vida eterna rodeando su gloria. Gracias, Jesús. A vos te exaltamos, a vos te amamos, a vos rendimos nuestro corazón y nuestra vida, porque sos el único digno de gloria. Y mientras te adoramos, los milagros suceden. Hay sanidad, hay libertad, hay autoridad en el nombre de Jesús para hacernos libres. En tu nombre, Jesús, yo lo creo, que Él es digno, que Él es grande y que Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Ama. Y siempre estos momentos son tan lindos para no solamente cantar juntos, sino adorar al Señor juntos, que dice la Biblia que es nuestra alabanza es como un perfume que llena su trono con nuestra alabanza. Así que Él se rodea como una fragancia que lo inunda todo. Ya nos hemos saludado, así que quiero saludar en esta oportunidad a todos los que hoy se suman por primera vez. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos que te sientas súper cómodo, así que te damos un aplauso de bienvenida. Y estate muy atento. Presta mucha atención en los anuncios que vamos a ver ahora, porque hay anuncios dedicados para vos también. Así que tomé más asiento y vemos las noticias juntos. Así termina septiembre en nuestra iglesia. Si hoy es tu primera vez o hace poco venís a la iglesia, no te podés perder de los Tracks Crecer. Unas charlas breves en las que vamos a poder conocernos y vamos a conocerte mejor a vos. Hoy, en el Track 4, conocerás qué es un grupo de vida y por qué son tan importantes. Recordá que podés comenzar hoy mismo al finalizar la reunión con cualquiera de los cuatro, sin importar el orden. Por fin llega la noche que todos los preadolescentes están esperando. Desbloqueados 2023. 4 horas donde vamos a disfrutar de diferentes espacios de juego, pista de patinaje, arte y mucho más. Podés adquirir tu entrada los sábados después de las actividades de prea o los domingos al finalizar las dos reuniones. Te re-esperamos. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano. Desde tu primera visita, vas a descubrir que pensamos en vos y en tu familia. En nuestro stand de bienvenida, encontrarás toda la información que necesites sobre nuestras actividades y las áreas de servicio que quieras participar. Durante las reuniones, tenemos actividades especiales para niños según su edad, una plaza blanda con juegos para niños de 0 a 2 años de edad y una sala cuna para que puedas cuidar a tu bebé. Contamos con un espacio para que los padres puedan compartir con sus hijos en un clima tranquilo, mientras ven la reunión por el circuito cerrado de televisión. Para tu seguridad, tenemos un sistema de pulseras numeradas que te va a permitir saber cuando tu hijo necesita que te acerques a su clase. Al finalizar cada reunión de los días domingos, tenemos los Tracks Crecer, breves charlas que nos van a ayudar a conocernos mejor y que nos puedas conocer. Tu vida y la de tu familia es muy importante para nosotros, por eso queremos que te sientas parte. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano, una iglesia para toda la familia.
El milagro te permite llegar, pero es el carácter formado el que te establece y te sostiene. La misericordia de Dios nos alcanzó, pero es nuestra misión alcanzar a otros. Yo le animo hoy a creer que hay uno lleno de poder que quiere venir y reponer y transformar la derrota en victoria. Dejamos de preocuparnos por estar posicionados, más bien posicionemos. Levantemos las manos de lo que recibimos y posicionemos a lo siguiente que viene después de nosotros. No se trata de ti o de mí, se trata de aquellos que siguen. Regresiva nos marca que falta muy pero muy poco. Vamos a adorar ahora con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, compromisos misioneros que siempre hacemos cada vez que nos reunimos y estamos juntos. Le pido a los voluntarios que me ayuden por favor con esta actividad. El mismo salmo que leímos al inicio, el salmo 96, habla de exaltar a Dios de todas formas y dice: tributen al Señor pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre y traigan sus ofrendas y entren a sus atrios. Póstrense delante del Señor en la hermosura de su santidad. Parte de nuestra adoración es lo que yo traigo para agradarle a Él. Y en esta oportunidad, el mismo Salmo nos invita a que las ofrendas sean parte de nuestra honra y de nuestra adoración. Así que vamos a darle juntos a Jesús, agradecidos porque Él no nos deja faltar y siempre, siempre nos rodea con su gracia. Señor, qué placer tenemos en esta mañana de bendecirte, en esta oportunidad con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, y poderlo hacerlo generosamente y fielmente, porque vos sos el que nos sostenés. No porque estemos obligados a hacerlo, sino que lo deseamos hacer, porque tu bendición siempre nos alcanza y nos rodea. Por eso queremos bendecir cada familia y a cada dador que lo hace con alegría, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacerlo juntos, ¿qué les parece? Padre de luz.
Qué regalo, ¿no? Vivir cada domingo y poder cantar, estar juntos, tener esta oportunidad de como congregación poder vernos. Así que es un regalo de Dios. Dios generó y creó cada sitio, cada lugar, con la oportunidad de que sea en su propia ciudad luz. Y si hay algo que yo creo, y siempre pienso que debería ser, que debe ser lo más importante, es la función y la iglesia. Ya sea desde el trabajo y el amor y de los espacios para que podamos juntarnos como hoy, tener un espacio físico para poder encontrarnos y también cantar juntos, aprender juntos, leer juntos, orar juntos. ¿Cuántas cosas que podemos hacer? Quiero pasar rápido la palabra, pero te doy dos o tres anuncios muy, pero muy, súper importantes. Primero, tenemos un viaje, un grupo que estuvo viajando estos días a 4 sedes. Estuvieron en Lehmann, en Sunchales, en Rafaela y en San Vicente. Ellos viajaron en un viaje de apoyo ministerial con el CFC. Seguramente vas a ver algunos niños, algunas fotos, mejor dicho, a reforzar todo el trabajo que se hace con niños. Eso fue ayer. 14 maestros que viajaron a esas 4 sedes. Por la mañana estaban haciendo una capacitación y por la tarde realizaron un show, una kermés, no sé cómo llamarle, con el propósito de evangelizar y poder compartir en diferentes lugares públicos. Estuvo muy bueno. Estas fotos llegaron hoy porque son bien fresquitas, pero qué bueno que la iglesia pueda también edificar. Y es la esencia, ¿no? Nunca retener, nunca retengamos la bendición, sino que de todo lo que Dios nos dio poder seguir trabajando de esta manera. Y ahora sí, présteme mucha atención porque quiero avisar y voy a volver a advertir. Porque algunos, yo sé que se enojaron porque llegaron y 20 y se quedaron sin espacio. No es nuestra culpa. O sea, yo dije, mire que esto vuela. Así que hemos pensado cómo hacer para que todos los que se quedaron afuera puedan tener una experiencia con todos los invitados y con lo mejor de GEN. Entonces, viendo el fin de semana, el trabajo con el equipo, con los voluntarios, etcétera, 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 lo que hemos decidido, présteme mucha atención, no me lo spoileen todavía. Vamos a tener una reunión especial para los que no se pudieron escribir el sábado, a ese sábado del evento, a las 20 horas. Va a haber una reunión obviamente gratuita, así que todos los que no pudieron inscribirse tienen esa oportunidad de venir a las 20 horas, que también es con inscripción previa. O sea, hoy a las 10 de la noche, ¿cuándo es hoy a las 10 de la noche? Ah, no, está súper despierto estamos todos, ¿no? Es una cosa así. A las 10 de la noche vamos a abrir la inscripción online. Tienen que inscribirse. Consejo, no vayan y media, no vayan y 20. Tal vez sí haya lugar, pero por lo menos yo quiero avisarlo. ¿Viste como el médico que te hace firmar 80 cosas? Y vos decís, ¿todo esto me va a pasar? No, pero yo te aviso. Vos ya firmaste cualquier error del médico que le agarró hipo cuando estaba justo en la coronaria y lo tiene justificado en alguno de los puntos que vos firmaste. Bueno, yo ya, por ahí dura un día, 2 días, porque es una inscripción, vuelvo a reiterar, los que ya se anotaron, no se anoten, porque ellos ya están en la primer conferencia. Esto es exclusivo para los que no llegaron a anotarse y se va a abrir hoy a las 22 horas. Reunión especial. Y la idea es traer en esa noche una experiencia con todo, con el Señor, buscando a Dios, con los pastores que están invitados presentes y lo mejor que tuvimos para que podamos generar ese espacio como recién te mencionaba, ¿no? Creo que no me... Ah, sí, ahí está todo muy, pero muy claro. Aprovecho un paréntesis rápido de esto. El que quiera que se inscribió y desee cancelarlo puede hacer. Ahí fíjense en el mail que hay una observación, digo, porque eso va dejando espacios por si alguno se anotó y no va a venir, para que pueda suceder. Tendremos que buscar otro sitio, tendremos que hacerlo de otra manera. La verdad que sabíamos que esto podía suceder, pero no en la magnitud o en la proporción que sucedió. Entonces, bueno, esta noche, 10 de la noche, no ahora, pero cuando llegues a tu casa, ponete la alarma, 22:00. Tengo entendido que el ancho de banda aguanta que se anoten de asientos a la vez. De hecho, sucedió así el otro día y no hubo problemas, así que está bueno el sistema para que lo puedan hacer. Y hoy tenemos visitas. La iglesia trabaja en muchas cosas, en muchas áreas.
trabajamos con todas las generaciones, tenemos sedes en todo sitio. Saben que trabajamos en el penal de Junín, donde tenemos cientos de aquellos que están privados de su libertad y conocieron a Jesús y los ministramos, los alcanzamos. Y hay un ministerio internacional, un ministerio carcelario llamado Crossroads, que está, nosotros nos hemos acoplado y hemos trabajado para poder llevar un material y un acompañamiento. Y tuvimos la bendición de ayer tener una capacitación aquí en la iglesia, invitando a todas las iglesias que querían participar desde el ministerio, y me contaban hace un ratito que estuvo muy bueno. Es algo muy específico, no todos van a ir, pero sí toda la iglesia se va a involucrar de esta manera, orando, apoyando, estando presentes, porque eso es la iglesia. Tiene tal vez 100 espacios diferentes de trabajo y no vas a estar en 95, y no queremos tampoco, porque si no ya después vamos a atender tu familia para un reclamo válido. Pero así funciona, y entonces nos están visitando hoy el director a nivel internacional de este ministerio carcelario y el director latinoamericano. El director internacional se llama Brian Kamstra y el director latinoamericano es el pastor Hans Daza. Yo quiero pedirles que se pongan de pie para que le podamos dar un aplauso. Pónganse de pie. A ellos, porque se pongan de pie para que los podamos... Bienvenidos, gracias por estar. Apláudanlos. Pastor Brian, Pastor Hans. Gracias. Creemos que también me contaban de la tremenda bendición que este trabajo hace en conjunto con el trabajo nacional y local de aquellos que visitan o que están en las cárceles. Y es un trabajo complementario, estudios de la palabra, muy pero muy bueno. Y están llegando por primera vez a Argentina. Entonces, no solamente, dijimos, no es algo para la iglesia solamente, aunque tenemos cientos de aquellos que están en las cárceles que ministramos como iglesia, sino que esto lo tienen que escuchar por lo menos todo el país, porque hay muchos ministerios carcelarios, tenemos organizaciones que trabajan con diferentes, como así era, que trabaja con organizaciones, y creo que es justo y es lógico que todos puedan escuchar y todos puedan tener esas herramientas. Así que ayer fue toda una bendición. Y ahora sí, quiero ir a la palabra, quiero compartir lo que tengo en mi corazón hoy para hablarles. Y quiero hablar de fe, quiero hablar de oración. Lo que vamos a ver es lo importante de la oración en mi vida. Hoy quiero que veamos acerca de la fe y la oración, para que vayas guardando en tu corazón hacia dónde tenemos que ir y por cuál vamos a pedir a Dios que nos ayude, justamente desde qué lugar vamos a pedir milagros grandes, milagros pequeños, qué necesito saber. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Por eso el título es el mismo que comenzó en el sentir el día miércoles: una fuerza inquebrantable. Una fuerza inquebrantable. Todos tenemos un límite de fuerzas. Todos tenemos un límite de que si queremos hacer, depende de tu estado físico, tu entrenamiento, podés hacer tal exigencia física. Pero va a haber un momento que va a haber un colapso en tu musculatura. No vas a poder hacer todo lo que uno quiere. Tal vez si estás muy entrenado, puedas hacer el doble de tu vecino, del que está atrás. Pero no podés hacer 3, 4, 10 veces más. Hay un límite. Pero cuando se trata de oración y fe, la Biblia habla de que ese límite ya no existe y no se quebranta si es de Dios. Y esa es la fuerza que como iglesia y la diferencia que como iglesia tenemos. Yo necesito y quiero contarte un poco nuestro sentir en este tiempo. Porque, y lo quiero compartir dentro del mensaje, porque es algo que venimos hablando y orando con Liz, es justamente que estamos en medio de un mover de Dios. Y ese es un sentir que tenemos. Cuando yo les hablaba recién de Gen, no les hablaba de Gen como un evento aislado que es algo... No, tiene que ver y está, y digamos que encaja justo, coincide justo en medio de un tiempo de Dios. ¿Cómo entendemos? Hay una convicción en nuestro corazón, hay diferentes situaciones que vamos viendo, diferentes características que son parte de la congregación. Y no solamente tiene que ver con el crecimiento numérico, no solamente tiene que ver con lo que... con la cantidad que asisten tanto a la mañana como va a suceder
hoy a la noche o como pasó ayer sábado en las diferentes actividades, sino que es un mover donde lo que está adelantándose es a un próximo quinquenio que va a ser el más desarrollado, entiendo y siento, de toda nuestra historia. Porque el desarrollo de lo que va a suceder es un desarrollo profundo y es un desarrollo en conjunto. Y digo profundo y en conjunto porque tiene que ver con lo equilibrado y con lo integral. Hablamos de lo integral porque es mirando hacia toda la iglesia, abrazando a toda la congregación, y equilibrado, porque justamente de eso se trata el Evangelio. Equilibrado no es limitado. Porque cuando uno dice, esta es una persona equilibrada, uno puede pensar que eso lo hace conservador o lo hace como muy estricto, como muy, muy guardado en una caja, sino que el equilibrio tiene que ver con, si yo tengo una necesidad alimenticia, el equilibrio es que si a mí me gusta, ¿cuánto le gusta comer un muy buen asado? ¿La mayoría o no? ¿Sí o no? Bueno, el asado tiene grasa, colesterol, engorda, la papa con mayonesa, la Coca-Cola que no es light, el vino, todo lo que vos comas en un asado, salvo la lechuga que tiene condimento, engorda. No te quiero arruinar el día ni tirarte mala onda, decir no te metas con el asado. Lo que estoy diciendo es que vos podés comer un rico asado, te lo mereces seguramente, trabajás y vas a gastar, te vas a sacar un crédito en el banco. En un plan 24 cuotas sin intereses. Y te lo vas a poder comer en libertad. Y ahora, vos no podés hacer eso. Primero, porque no te da tu trabajo. Pero segundo, si tuvieses un sueldo, domingo a la noche, lunes a la mañana, al desayuno me como unos choricitos. A media mañana me llevo en un tupper unas mollejitas, unos chinchulines. ¡Es una locura! O sea, llegás rodando a fin de mes. O llegás con los pies hacia adelante, hacia otro sitio. Porque no hay cuerpo que aguante. Entonces, ¿qué uno quiere? Dice, hay cosas buenas, pero necesito el equilibrio. En la vida cristiana, y eso es lo que sentimos en este tiempo, el equilibrio, lo integral. Saber que como iglesia no queremos ir rápido, sino queremos llegar lejos, que es mucho más importante que ir rápido. Y cuando decimos que queremos llegar lejos, queremos que nadie se pierda, que todos puedan haber recibido a Jesús, que entiendan tan lindo y en su corazón el mensaje de Jesús y que lo guarden en su corazón el resto de sus vidas. Y no solamente que lo guardes el resto de tus vidas, sino que puedas haberlo compartido con tus hijos, que puedas haber alcanzado a tus nietos hablándoles del mensaje de la cruz, del amor de Jesús, de lo real del amor de Jesús. Entonces decime si, ¿qué elegimos? Elegimos la gran comisión. Por eso, esto que venimos sintiendo tiene que ver con este espíritu o este movimiento espiritual creciente, este movimiento espiritual constante. Como iglesia, hablamos de la segunda venida de Cristo. Y la iglesia entiende de la segunda venida de Cristo. Y tenemos que estar conscientes de que Cristo va a volver a buscar a su iglesia. Pero como iglesia, es tan importante saber que muchos miles todavía no saben, ni siquiera nadie les habló de la primera venida de Cristo. Entonces, cuando Jesús en Mateo 28 habla de la venida, dice, predíquenle la primera venida. Predíquenle que yo vine, prediquen que yo morí, que resucité y que me reciban. Los redimidos, los transformados, los que hemos recibido a Jesús, ahora estamos deseosos y deseando que Cristo venga a buscar y estamos esperándolo. Y dice que los que predicamos la primera venida, aceleramos el regreso de Jesús. O sea, nuestra vocación como iglesia es acelerarlo predicándola muchos miles, inclusive cuando hablamos de misiones, ciudades no como Argentina o cualquier otro país latinoamericano que parecería que genéticamente nacen cristianos y en realidad necesitan a Cristo en su corazón. Necesitamos que reciban la primera venida, o sea, que reciban a Jesús. Pero hay otros lugares que ni siquiera oyeron la palabra Jesús. Tal vez si te descuidas yendo
algunas comunidades aborígenes de nuestro continente, como los trabajos que hacen muchos de nuestros misioneros, llegan a lugares donde ni siquiera nunca nadie ha llegado. Y hay sitios en nuestro propio continente que existen con esa característica. Entonces, concentrados en predicar lo que muchos no han oído y ir caminando juntos con la expectativa como congregación de que sabemos que Cristo viene a buscarnos. Pero mientras estamos con expectativa, porque ya hemos recibido a Jesús, muchos no saben ni siquiera que vino a la tierra y qué hizo en la tierra. Algunos dicen, sí, sé de Jesús, festejo el 24, celebramos el 25, nos damos regalos y bueno, hoy ni siquiera es feliz Navidad, felices fiestas. Ya ni siquiera la palabra Navidad, ya es parte del calendario nacional donde celebramos una fiesta más. Jesús, bien, gracias. O sea, no existe, ni siquiera se coloca. Pero hay algo que es un poco conceptual y que es importante que sea parte de nuestra cultura, es que diseñamos nosotros desde arriba. Es algo que con el tiempo vamos trabajando y es muy importante en todo lo que vos edifiques, en lo que yo edifico. Aún cuando se trata de la vida familiar, de la vida matrimonial, de la vida de la iglesia. El gran error siempre es empiezo y después veo cómo sigo. Me caso y después veo cómo sigo. Tengo hijos y después veo cómo los crío, cómo los educo. Y no se nos enseña o no aprendemos a que tenemos que trabajar desde arriba en el sentido que diseñamos desde arriba. Nadie que va a construir un edificio como este, si no diseña desde arriba, nunca podría haber sido sostenido. El edificio se diseñó desde lo que se quería lograr, desde el objetivo final. Si nosotros hoy decidiésemos construir un piso arriba de este edificio, no podemos. Porque el plan de esta parte del edificio era que arriba no se construya nada y por eso se hizo de esta manera, por eso no tiene columnas en el medio, por eso no tiene una losa que soporte y un montón de características de ingeniería que no vienen al caso, pero que no están preparadas. Fue diseñado para lo que fue hecho. El edificio que tenemos al lado fue diseñado para sostener 3 pisos. Y entonces sus columnas, sus zapatas, su hormigón está elaborado en un cálculo de ingeniería para que eso lo soporte. Pero nadie empieza desde abajo diciendo, bueno, vos empezás a tirar un poquito de cal, 3 de arena, 1 de cemento, ¿no? La típica, la 3-3-1, un poquito de agua, revolvé. Eso es un pastón. Eso es para revocar una pared. ¿No? 3-1, estoy muy errado, 3-1. Está bien para un grueso, ¿no? ¿Vamos bien? Bien, acá el ingeniero me está asesorando. Bueno, hasta ahí llegué. Ahora, yo no sé cómo será para... Y sé que me acuerdo cuando hemos construido los números que se utilizan o las características. En nuestra vida tenemos que construir de esa forma. El techo indica la magnitud, indica el tamaño de lo que vamos a construir. Iglesia, como congregación, se está construyendo morada para el Espíritu Santo. Ahora salgamos del ejemplo, vamos a lo espiritual. Como congregación, tenemos que construir desde arriba. Tenemos que diseñar desde arriba. Y nuestro arriba es lo que la iglesia está construyendo, es morada del Espíritu Santo. Lo que vos estás construyendo es casa de Dios. En tu propia familia, en tu propio corazón. Entonces, decime si no es tan importante entender que en la magnitud de lo que queremos hacer, tenemos que pedir al Señor tanta gracia y tanta sabiduría para que cuando uno construye esa morada, ese lugar, ese espacio que es luz en medio de una ciudad, que es el lugar donde muchos llegan corriendo necesitando una palabra de auxilio, donde muchos matrimonios llegan y se encuentran con Jesús, tal vez vienen por diferentes situaciones y necesidades, pero luego se encuentran con Jesús, lo aceptan en su corazón. Es importante entonces entender qué estamos construyendo. No podemos tener una agenda solamente pensada en la emoción de lo que vamos a vivir en los 3 o próximos 4 meses y después Dios dirá. Tal vez algunas cosas sí quedan para... Pero cuando hablamos del diseño, cuando hablamos de la iglesia, la Biblia nos enseña. La Biblia, yo te dije hace un rato, quiero que veamos un poco acerca de la oración. Pero no podemos hablar de la oración si no entendemos que en la Biblia nos enseña que se tiene que predicar y enseñar la palabra, el didaqué. Se tiene que predicar y proclamar la palabra, el querigma. Y luego eso provoca que haya una respuesta, que es la acción de la fe y la acción de la oración.
Por eso dice Romanos capítulo 10, leamos juntos, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Entonces la pregunta que nos da este versículo es cómo llega el poder de la oración o cómo se despierta la fe. Muy simple, a través de la palabra, el didaqué. Si no hay enseñanza, no hay proclamación, no hay fe, porque la fe viene como resultado de haber oído. Y estas palabras que yo te las acabo de decir, que son palabras en el griego, en el cual expresa el mensaje de la enseñanza, es fundamental, porque si no hubiese un didaqué, no hubiese una enseñanza, no podemos hablar de la voluntad de Dios, no sabríamos cuál es la voluntad de Dios. Hay que enseñarla. Si no, ¿por qué? Vos querés orar y recibir, pero si no sabemos qué pedir y no sabemos cómo pedir, es un error. Tenemos que saber. Entonces, la enseñanza nos dice, esta es la voluntad de Dios. Y cuando vos ores, orás conforme a lo que aprendiste de lo que es la voluntad de Dios. Vos no podés decir, Señor, yo te ruego que toda la competencia en mi negocio se muera de un infarto ahora, para que yo pueda tener el mercado amplio y poder vender a creces, porque vos prometiste bendición a tus hijos. ¿Vos estás orando con un buen propósito? Bueno, en parte sí, querés ser bendecido, querés ser prosperado, pero ¿a costa de qué? ¿Despichar a todos estos? No, vos estás orando en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuántas cosas que no te das cuenta que son en contra de la voluntad de Dios? Entonces, el día que me enseña la voluntad de Dios, la enseñanza nos disipula, la formación de la iglesia. No me puedo alimentar solamente de una cosa, sino necesito. Pero después viene la proclamación. La palabra que anima, la palabra que da fe, la palabra que nos empieza a ministrar, y es la proclamación, que es entonces cuando es proclamada. Por ejemplo, el querigma es lo que yo estoy haciendo en parte en esta hora. Estoy proclamando, y cuando la palabra es proclamada, cuando la palabra es declarada, despierta. ¿Y qué despierta? Un área que estaba dormida, que es la parte espiritual. Aprendo la palabra, se despierta en mi corazón, recibo a Jesús y ahora digo, Señor, enséñanos a orar como lo hicieron los discípulos. Pero el enseñar a orar es orar correctamente de acuerdo a la voluntad de Él. Una de las veces que aparece esta palabra que yo acabo de mencionarte acerca de la predicación, de la proclamación, es en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. En su sabiduría, Dios dispuso que el mundo jamás lo encontraría por medio... Es muy interesante, léanlo con mucha atención. Dispuso que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana. O sea, la razón acá no entra. Y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura, de la locura de la predicación. O sea, está hablando... Y esa palabra predicación es querigma. En la predicación, lo que estamos hablando es del que proclama, del que predica. En esa predicación encontramos justamente y creemos, porque por medio de la inteligencia no va a suceder, pero Él determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la predicación, que es locura, porque uno dice, ¿cómo puede esto predicarme? ¿Cómo puedo yo, si no estoy razonando algo, poder recibirlo en mi corazón? A ver, explícamelo con la lógica. A ver, explícamelo como si fuera matemática. A ver, explicámoslo como si fuera un cálculo de ingeniería o algo que tenga que ver con la ciencia. Y Pablo ya se lo está adelantando a la iglesia. Cuando existe la proclamación, se despierta la fe, produce ánimo, se despierta la oración, pero porque hubo enseñanza antes. Y escribí esta frase: la fe no sigue el camino de la lógica, pero produce milagros que la lógica no puede explicar. Lo tenés ahí. No sigue el camino de la lógica. No podés explicar lógicamente la fe, pero produce milagros que la lógica no va a poder explicar. ¿Cuántos han recibido un milagro en su vida de cualquier índole en su corazón? Levante la mano. Levante la mano, por favor. Tal vez fue un milagro físico o un milagro en tu familia. Un instante más, deja la mano levantada. Y lo demás, relojen sin bajar su mano si la tienen levantada. Miren cuántos. ¿Me lo podés explicar? ¿Me lo podés explicar? Bueno, en realidad fue una emoción fuerte. ¿Me lo podés explicar? A uno le puede haber pasado, a dos. Son cientos, son miles. La locura de la predicación. ¿Por qué la locura? Porque no encuentra razones.
porque la razón no lo puede explicar, porque la razón que está en el alma no se puede meter en el espíritu, y porque nosotros somos seres con cuerpo, alma y espíritu, y no se puede meter. Es como explicar las cosas del espíritu al revés, desde el ámbito del alma. Las cosas del espíritu son del espíritu, vienen de parte de Dios. Y uno trata de explicar qué sintió. Y uno dice, bueno, pero estoy explicando una emoción, algo que sucede espiritualmente. Bueno, puede explicarlo, pero en realidad sigue siendo del espíritu. Como somos seres tripartidos, estamos combinados, lo sentimos en el cuerpo, obviamente, hasta en lo físico. Pero al fin y al cabo, la oración y la fe se producen cuando viene la enseñanza. ¿Y por qué te voy diciendo toda esta hilación que tiene que ver con la vida de la iglesia? Porque cuando oramos por las necesidades, cuando oramos por transformaciones, cuando oramos por caminar en la voluntad de Dios, cuando oramos por consagrar nuestras vidas, lo vamos haciendo basados en eso integral, en ese didaqué, en ese querigma, que lo que va haciendo es vamos orando en su voluntad, vamos llenándonos de fe y Dios va hablando, es transversal, es la conexión con lo sobrenatural. Y entonces acá va a aparecer la enseñanza de Jesús sobre la oración, la que necesitamos aprender. Y por lo menos yo quisiera que veamos dos énfasis que él va a remarcar, porque oración y fe son primordiales en la predicación. Número uno, la oración marca identidad. Es fundamental lo que te voy a decir en los próximos minutos. Cuando leemos Lucas 11, y yo te voy a sugerir que lo leas entero, pues es un capítulo largo y está muy bueno. Habla todo el capítulo sobre los diferentes niveles de oración. Préstame y seguime con este concepto. Yo no sé si vas a encontrar muchos pasajes bíblicos que se concentran a hablar de la oración. Eso no dice que Jesús no lo hacía, sino la Biblia dice claramente, Jesús oraba. Él se fue 40 días al desierto y oró. Y conocemos el hecho y eso que sucedió. Él dice que mientras estaba desarrollando sus años de ministerio, él se apartaba y oraba. Él nos enseña muchos textos sin darnos demasiada más explicación acerca de la oración y lo importante que la oración y sus respuestas. En el libro de los Hechos vemos la oración y sus respuestas. Pero acá Jesús se detiene, pone un freno de mano y ahora no dice oraba, donde hay una acción, donde la Biblia fue concentrándose más en las acciones y en las respuestas de la oración que en realidad hablar de la oración en sí. Todo el Nuevo Testamento, todo el Evangelio de Jesús, todo el libro de los Hechos fue respaldado por el poder de la oración. Pero la Biblia se concentra en relatar lo sucedido como producto de la oración. Como iglesia nosotros tenemos que orar y nos concentramos en la acción que produce la oración. Vemos la acción que produce la fe. Vemos los milagros grandes y los milagros pequeños. Vemos los milagros grandes que pueden ser los milagros sobrenaturales o los milagros pequeños que suceden día a día. Pero Jesús entonces en Lucas 11, su primera enseñanza va a ser acerca del conocido Padre Nuestro. No voy a hablar de todo el Padre Nuestro porque honestamente no me daría el tiempo, pero quiero que nos concentremos en la introducción de esa oración. Y él sigue hablando. Conceptualmente, nosotros siempre, que conocemos inclusive hasta de memoria el Padre Nuestro, creemos que fue una oración aislada. No, es parte de una enseñanza que Jesús hace mucho más extensa. Lee entero el capítulo 11 de Lucas. Pero vamos a leer los primeros versículos. La oración marca identidad. ¿Y por qué te dije esto? Por lo que dicen los primeros tres versículos. Dos. Aconteció que estaba Jesús orando, otra vez Jesús oraba. O sea, toda la enseñanza de Jesús es porque Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, entonces Jesús les contesta, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Número uno, Jesús oraba. O sea, no solamente que me está enseñando sobre la oración,
sino que me está dando la razón del porqué que había detrás de los milagros y del cambio de Jesús. Sus milagros estaban detrás de la oración. Todo lo que Él les enseña es: los milagros están detrás de una iglesia que ora. El poder está detrás de una iglesia que ora. Y como reciente mencioné, lo que pasa es que la Biblia tiene más relatos de acciones que de oraciones, pero estaba ahí. Pero las acciones siempre fueron el resultado. Todo lo que nos mueve, todo lo que nos impulsa, el por qué vamos a estar esta noche, habiendo escuchado el didaquea, habiendo escuchado el querigma de Dios, si no oramos por esto, ¿de qué nos serviría? La diferencia está en eso, entre el escuchar y llevar a la práctica, entre el oír y generar en nosotros la fuerza, el poder inquebrantable que es el poder de la oración. Y va a dejar sentado un principio fundamental. ¿Cuántos dueños de bancos hay en este lugar? Levanten la mano. ¿Dueños de algún banco internacional? Bueno, por ahí hay, pero no va a levantar la mano por la doble, la van a pedir todos. Imagínense si uno levanta la mano, están todos, lo van a saludar, van a hacer fila. ¿Qué es el pastor de la iglesia? No, no, el dueño del banco. Entonces, si va el dueño del banco y se habla con alguno del gerente de alguna sucursal y dice: yo quiero, ok, andamos mañana a hacer lo mismo. Te vas al banco y decís: ¿quién soy yo? El hijo del rey. Vaciame la bóveda y me la llevo a casa. ¿Y por qué, señor, tendríamos que hacer esto? Y porque ya no entran los dólares, en ningún lado entran los dólares en este país. Hay que guardarlos en algún otro sitio. ¿Sabes? Te van a llamar a un manicomio, no sé qué van a hacer. O te van a sacar a patadas. O sea, algo. No te van a dejar como una persona normal, o te van a decir: bueno, esta persona realmente está mal. Cuando vos te presentás a un lugar, todo cambia de acuerdo a quién sos. Si vos te presentás a tu propia empresa, sos el dueño de la empresa. Si vos tenés un almacén y vos decidís cortarte un poquito de fiambre, agarrar un pan, hacerte un sandwichito, nadie te va a decir nada. Ahora andás a abrir un almacén en la esquina de tu casa y decirle: gracias, ¿eh? Y un sandwichito, todo cambia en la condición de quién sos. Y Jesús dice: cuando vas a orar, ¿cómo oramos? Y la oración, ¿cómo empieza? Padre nuestro. Y marca algo que es clave y fundamental, que nosotros lo hemos tomado como algo totalmente natural. Y la verdad que no debería ser así, porque no existe relación de mayor confianza en todo el planeta que la relación de un padre y un hijo. No existe relación de confianza en una relación conyugal. Y fíjate que cuando Dios habla de su iglesia, habla de la amada de Dios, de la esposa de Dios, y cuando habla de sus hijos, habla de sus hijos. Dos relaciones de absoluta confianza. Nadie hace lo que vos haces, pero mis hijos solamente hacen cosas que harían en mi casa, que no sé que no haría otro extraño que venga. No lo haría. Tampoco es que van a abusarse de la confianza, por eso algunas cosas las van a pedir. Y si algunas cosas no la piden y abusan de la confianza, se van a enterar. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué estás haciendo? Pero, por ejemplo, llego a mi casa, mi hijo va a llegar, como él no quiere sacarse su ropa del domingo porque la quiere cuidar para la noche, viene a almorzar, ¿qué hace? Se mete en mi habitación, agarra una remera, un pantalón y sale vestido. ¿Vos crees que me preguntó? ¿Papá, me prestás la remera? No, después, ¿por qué? Porque no quiere arrugarla, porque la quiere tener la ropa para tener en casa, todas las cositas. Pero es normal, es natural. El tema es que no se lo lleve y no lo devuelva, sería el problema. Yo un día voy a ir a la casa de cada uno de ellos a revisar. Porque a mí me van faltando los tuppers, algunas remeras, que uno ni sabe, ya después dice: che, eso no era mío. Sí, sí, pero vos me lo prestaste un día. Ah, ok. Bueno, devolvémelo. Ahora Jesús dice: nuestro en día, Padre nuestro. ¿Cuántos papas hay? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer todo por sus hijos? Y ahora no te voy a pedir que levantes la mano, pero si vos tuvieses que hacer más de lo que harías por vos, por tus hijos, ¿no lo harías? Si estuvieses en una situación crítica y si hay que elegir quién de los dos perdería, ¿cuál sería tu respuesta? Ahora, ¿lo harías por otro? No. Eso no quita que vos le des a otro. Lo que quita es que no existe una relación de mayor confianza. Al hijo le puedo llegar a dar más que a mí mismo.
mis sueños, mi vida. No quita que a otro no le dé. A quien no es mi hijo, a quien no es un extraño, le voy a dar, inclusive por amor. Damos por amor a quien no conocemos. Damos por compasión a quien necesita. Y mucho, la iglesia da mucho, muchísimo da, por amor y por compasión. Pero cuando se trata de un hijo, uno da mucho más que por amor, mucho más por compasión. Y lo que quiere Jesús que quede claro es que cuando yo voy a orar, quiero que te conectes. Y Él dice, quiero que sepas desde dónde vos te conectás con el Papá. ¿Desde qué lugar nos conectamos con Jesús, su Hijo? Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, lo hemos repetido tantas veces que terminamos perdiendo la noción de la importancia de por qué Jesús comienza el versículo anterior cuando sus discípulos le dicen, ¿nos enseñás a orar? Sí, 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 claro. Y lo primero que tenés que tener clara es tu identidad, desde dónde estás orando. Vos no sos mendigo, yo no soy mendigo. Yo no oro diciendo, Señor, soy un extraño, soy el microbio del gusano de Jacob. Soy menos que poca cosa. Acá está esta porquería humana que no sirve para nada. Bueno, vos te podrás sentir así y algunos hasta te dirían, yo soy mucho menos que lo que acaba de decir. Bueno, aflojá. Pero Dios, y nos dice entonces claramente, Padre nuestro que estás en los cielos, desde ese lugar conectate. Y luego venga tu reino, hágase tu voluntad. Si el Evangelio no es aspiracional, entonces es filosofía e historia. Que es, no dije inspiracional, dije aspiracional. El Evangelio es aspiracional, venga a tu reino. O sea, que vos y yo querramos lograr algo que trasciende, que querramos lograr algo que considero sumamente importante. Todos los que venimos a la iglesia es porque venimos sabiendo que aspiramos a lograr algo que es muy grande, que Jesús lo remarca en esas primeras líneas de la oración. Venga tu reino. Yo aspiro que venga el reino de Dios a mi vida. Yo aspiro a la transformación de Cristo en mi vida. Yo aspiro al cambio total en mi corazón. Y mientras me dure lo que me dure mi tiempo en la tierra, aspiro a que eso que me revoluciona contagie a otros. Si el Evangelio no produce y no te produce personas que aspiren a eso, entonces, ¿qué querés transmitir vos? ¿O cómo lo vas a transmitir? No lo vas a transmitir. Por eso, venga a tu reino es transformación. Identidad es transformación. Y número dos, segundo énfasis que quiero remarcar, es que la oración es acompañada por pequeños y grandes milagros. Lucas 11. Después sigan leyendo en casa el resto del Padre Nuestro. Ahora voy a saltear, voy a ir al versículo 9. Así que yo digo, fíjense, dentro del mismo capítulo que te decía, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llame se le abra. ¿Quién de ustedes que sea padre si su hijo pide un pescado, vuelve a reiterar lo mismo, le dará en cambio una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? Bueno, un extraño puede venderte una cosa por otra, puede estafarte, pero ¿un padre estafar a un hijo en términos normales? No, de ninguna manera. La Biblia nos habla de que los milagros son prodigios y señales, pero son las pequeñas cosas diarias. Logros que muchos hacen solos, pero muchísimos lo hacen con la ayuda de Dios. Pequeños milagros. El otro día escribí en las redes que alguien me cuente de los pequeños milagros que suelen suceder en la vida de uno. No que me cuenten un milagro grande, pequeños milagros. Y me sorprendió y elegí 5 de ellos. Alguien me dijo, levantarme y correr todos los días 40 minutos. Y uno dice, bueno, y eso podría ser algo que muchos hacen solos. Sí, pero yo sé quién lo escribió. Entonces, como sé quién lo escribió, sé que ese es un pequeño milagro diario. ¿Por qué? Porque años atrás eso no era imposible, era más que imposible. Otro me escribió, un día más que no fumo. El otro día, creo que está por ahí Gustavo, ¿no? Te vi el miércoles también. En julio, fue fines de julio, él terminó su etapa en Bernabé y fue lindo, el domingo pude ir a saludarles un ratito. Y no, yo digo, no se gradúan, porque si te graduaras no tendrías que hacer más nada, pero él sabe que todos los días tiene una batalla nueva por vencer. Tiene el Espíritu Santo, hizo todo el programa, junto como el resto de los chicos, está
pidiéndole a Dios victoria día a día, pero va a ser un día que ya terminás esa primera etapa y ahora estás en casa, en el diario vivir, en el trabajo. Es una victoria diaria, es constante. Cada día, Gustavo, cada día, muchachos, o cada día de los que luchan con diferentes situaciones, o cada día de muchos de los que han logrado salir de un vicio, es una victoria más. Entonces cada día hay un milagro más. Ese no es un milagro que contamos arriba en la plataforma, no es un milagro que testificás, es un milagro diario que tal vez vos decís, pero ¿qué? Yo dejé esto hace 20 años, hace 20 años que vivo un milagro. Sí. Si estás con Dios, sí. Alguien me dijo, me escribió, ver a mi hija de 3 años todas las mañanas. Uy, qué lindo. Sí, pero me agregó y me partió. Y poder tenerla después de haber perdido 2 bebés. Quien ve eso dice, es un pequeño milagro, un gran milagro, ¿no? Pequeño los ponemos en comillados. Estuve con mis abuelos, mis tíos y mis primos juntos el domingo pasado. Y uno dice, ¿qué tiene eso de milagro? Yo voy a estar todos los domingos así. Claro, pero me termino diciendo, hace años que esto no sucedía. Pequeños milagros, pequeñas oraciones individuales. Y el último que me escribió, yo creo que fue el viernes, un día más que vencí la depresión y la ansiedad. Porque cuando Jesús está en nuestro corazón, esas cosas ocurren todos los días. Por eso lo que al enemigo más le gusta es a que te acostumbres a que Dios existe. Es a que te acostumbres a que Él es nuestro papá. Es a que te acostumbres a orar mecánicamente. Es a que te acostumbres a no orar porque total en la reunión ya levantaste las manos. Y en realidad Dios no quiere que ores como si solamente fuera una disciplina en la cual si cumpliste ciertos minutos ya estás conectado con Él. Y ni siquiera quiere que hables, quiere que conectes. Quiere que te encuentres con Él. Quiere que dependas de Él. Quiere que lo escuches a Él. Cuando vos ores, Dios quiere que lo escuches a Él. Entonces, para escuchar a alguien, ¿cómo tenés que hacer? Ah, no, pero a mí me dijeron que orar es ta, 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 te pido por él. Ok. Pero la oración es escuchar, es generar espacios. ¿Y dónde lo hago? ¿Exclusivamente en casa? Cuando manejás. Practica el silencio. Practica tener momentos de silencio en la semana. Practica tener momentos donde en el auto no pones ni la radio, ni pones nada, YouTube, nada que quieras escuchar, ni un podcast. Andá en silencio en el auto un rato. Si tenés un viaje a tu trabajo que tenga, no sé, 20, 30, 40 minutos. Si tenés los auriculares con cancelación de ruido que te aíslan de todo el sonido externo y vas en el colectivo o estás en un momento de un trabajo que puedes hacerlo, practica poner cancelación de ruido pero sin nada de música. Hacelo. Está bueno. Yo lo hago. Yo me pongo cancelación de ruido a donde no escucho ni una mosca y se me cancelan y no escucho nada con los auriculares, pero no pongo nada. Lo que quiero es silencio. ¿Por qué? Porque es una forma, porque no quiero ningún elemento que me interrumpa. Jesús lo que quiere es que nos invita a que podamos orar. Y yo quiero terminar orando junto a ustedes por los grandes milagros, como lo hicimos el miércoles, y por los pequeños milagros. Pero quiero que oremos juntos, porque si escuchamos su enseñanza, si escuchamos su proclamación, su querigma, su didaqué, su querigma, pero eso no nos llevó a la acción, en nada termina. Ponete de pie, por favor. Jesús es ese papá que nos invita como sus hijos a llegar a Él. Y eso es lo que te pedimos, Señor, en esta hora. Cada momento de nuestras vidas, cada situación que estamos atravesando, aún situaciones que ahora, hoy, en este domingo estamos viviendo, o el que recién en el canal de YouTube pone la prédica y está escuchando y está en su casa o está en cualquier sitio. Señor, lo que queremos es ir a vos habiendo aprendido que mi relación que me conecta con tu presencia, Jesús, es la de un hijo a un padre. Es la relación más cercana, de mayor confianza, de mayor acercamiento, de mayor amor. Es la relación donde el padre y la madre están dispuestos a entregar todo si fuera por amor. Y están dispuestos a entregar aún lo que ellos no obtendrían, pero sí quisieran que obtengas vos.
Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, tu condición y tu identidad, mi condición y mi identidad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, porque conozco, sabemos orar. Y Señor, yo hoy, puesto de acuerdo con toda la congregación, puesto de acuerdo con la iglesia, Señor, con cada situación, con cada necesidad, yo oro para que los bendiga Jesús. Y Señor, ahora todos los que estamos en este lugar presentamos toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todos nuestros sueños, todas nuestras dificultades, y empezamos a decirte, Señor, queremos que respondas en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, en las pequeñas cosas del día, en las pequeñas victorias del día, en las grandes batallas del día. Porque quiero cada noche terminar el día en victoria, habiendo vencido un día triste, habiendo vencido un día de depresión, habiendo vencido una enfermedad, habiendo vencido la tentación, habiendo acercado más a vos. Cada día quiero tener una nueva victoria. Y si, Señor, cada día puedo tener una nueva victoria, es porque vos estás conmigo, Señor. Y si nos decís en tu palabra que la fe viene por el oír, lo que oímos es tu rema, tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos dice, nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree, que Él vino a deshacer la razón para producir la locura de la predicación, la que no encuentra razón, pero que la razón tampoco puede explicar, para que la razón no puede en su lógica decir cómo sucedió, pero el mundo espiritual, las cosas espirituales, las transformaciones espirituales suceden en el medio de nuestro corazón. Gracias Jesús, gracias Señor. Así que oramos, Señor, oramos, Señor. La iglesia ahora se enciende en esta oración. Señor, vamos a vos, te miramos a vos y te decimos, Jesús, yo te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Detectes por lo menos dos pequeños milagros que necesites que Dios obre en vos. No estamos orando ahora por las grandes necesidades. Dos pequeños cambios que hacen la victoria de tu día a día, que hacen ese triunfo, y que se los puedas pedir a Él ahora. No tienen que ver con una enfermedad ni con un problema grande, tienen que ver con el día a día. Como alguien me dijo y me escribió el otro día, porque un día más pude vencer la depresión. Porque un día más pude evitar discusiones que hacen daño a mi casa. Porque un día más pude tener un buen corazón. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor. Y quiero tener una oración muy especial por los que nunca hicieron una oración para recibir a Jesús en su corazón. Si nunca antes habías orado y lo habías recibido, quiero que puedas orar conmigo. Y allí en tu lugar, decí estas palabras. Jesús,
Yo te recibo en mi corazón. Yo te acepto en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por dar tu vida en la cruz por mí. Y yo te acepto en mi corazón como mi Salvador. Y te pido, Jesús, que bendigas toda mi casa. Y hago esta oración pidiéndote que toques mi vida y me transformes totalmente. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Y amén. Aleluya. Darle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Que tu aplauso sea gratitud hacia Él, porque sus milagros son diarios sobre nosotros. Jesús, te amamos tanto, te amamos tanto, Señor. Algo muy importante: si hiciste esta oración de recibir a Jesús por primera vez, nosotros como iglesia estamos súper felices, porque hay un antes y un después de esa oración. Así que quisiéramos tener la oportunidad de conocerte y de saludarte, y también pensamos, de parte nuestra, estaría bueno darte un regalo, así que también preparamos un pequeño regalo para poder darte, como para bendecir este día. Así que tenés dos opciones. Si hiciste esta oración, podés ir al hall. Hay unos grandes carteles naranjas que dicen bienvenido. Ahí tenés que ir a buscar tu regalo de parte nuestra. Y si no, también en las charlas Crecer, que ya se abre la puerta, los chicos te indican dónde ir. Podés tomar la charla, que son unos breves minutos, pero también podés decir: es mi primera vez que hago mi oración, así que ahí también hay regalos para vos. Ha sido una mañana bendecida, ¿cuántos creen eso? Donde Dios ha hablado a nuestros corazones, donde somos desafiados a leer la Biblia y a tener tiempos de oraciones valiosos, porque Dios siempre, siempre nos escucha. Terminamos cantando y lo hacemos juntos. Vamos.